Lo lamento, no quise despertarte. Entonces no fue una pesadilla. No. No, no fue una pesadilla. Es temprano aún. Trata de dormir un poco más. Ya no estoy cansada. Debes estar hambrienta. Deberías bañarte y luego buscaremos algo para que comas. ¿Qué dices? De acuerdo. Te alistaré el baño. Así te ves más linda. Ahora pareces una verdadera humana. Tu baño está listo. El nombre de la víctima era Todd Williams, un hombre desempleado de Corktown. Según los informes iniciales, le disparó su androide, una AX-400. La androide huyó de la escena y la policía ahora la está buscando. Reportando para Noticias del Canal 16, soy Josh Douglas. No tenías opción. Me hubiera matado si no lo hubieras hecho. ¿Y ahora qué hacemos? No tenemos dónde ir. Y la policía nos está buscando. ¿Tienes algún familiar? ¿Alguien que pueda ayudarnos? No. Solo estaba papá. No podemos quedarnos, no tenemos dinero. El androide de ayer me dio una dirección. Dijo que ahí nos podrían ayudar. Tal vez debamos ir. No podemos cambiar el pasado, Alice. Pero podemos decidir el futuro. Superaremos esto y pronto solo será un recuerdo feo del pasado. Termina de alistarte. Saldré a buscarte comida y luego nos iremos. Teniente Anderson, policía de Detroit. Buscamos a una androide que anoche asaltó la tienda de aquí cerca. ¿Tiene algún dato? ¿Un androide? No, no recibimos androides.
¿Esta persona se le hace conocida? Puta. Sabía que tenía algo raro. Sí, llegó anoche. Estaba vestida con ropa normal. No podía saberlo. ¿Y sigue aquí? Sí, tal vez. Habitación 28. Gracias. Ben, sí, aún está en el hotel. Envía uniformados y acordona el área. Voy a la habitación. Espera en el auto. Creo que es mejor que vaya con usted. Ya estoy harto de que te iguales conmigo. Eres una máquina, así que no me jodas y haz lo que te digo. Solo quiero cumplir con mi misión. Lamento si eso le molesta. ¿Quieres terminar tu misión? Entonces deja de patearme las bolas. ¿Por dónde se fue? Por allá. Van hacia la estación del tren. ¡Están allá! ¡Se le requiere funcional! ¡Oh, mierda! ¡Es una locura! No puedo dejar que escapen. No lo harán. Jamás llegarán al otro lado. No me puedo arriesgar. Vas a hacer que te maten. No vayas tras ellas, Connor. Es una orden. ¡Connor, maldita sea! ¿Estás bien?